Participé en el libro que hoy se presenta, porque creo que Cepas Lara es una experiencia valiosa y significativa en esta política árida y accidentada que es la política venezolana. La convivencia civil se basa en el respeto a los derechos de todos, en el cumplimiento de nuestros deberes cívicos y en la colaboración que cada uno de nosotros debe hacer en la procura del bien común. La convivencia es un reconocimiento, una reconciliación con la diferencia. No porque la diferencia deje de existir o porque está malo que exista, la diferencia es natural, sino porque nos reconciliamos con ella en la medida de que la entendemos, la toleramos y convivimos entre nosotros. La paz no tiene nada que ver con el miedo. La paz impuesta por miedo no es verdadera, porque el miedo es un sentimiento corruptor. La paz no es solamente la ausencia de la matanza, es sobre todo la presencia de la esperanza. Mi amiga Nelly Cuenca de Ramírez ha dicho que este libro y este acto es un homenaje a las 22 víctimas de la violencia durante las protestas ocurridas en nuestra región el año pasado. Esos compatriotas, esos paisanos, merecen el homenaje de nuestra memoria y merecen también que trabajemos para que nunca más esa violencia y las condiciones que la produjeron se repita. Pero además y sobre todo, yo creo que este acto y este libro son un homenaje a la paz. La paz como ecosistema que hace posible la libertad, la justicia y que hace imposible la violencia y el daño a las personas. El libro Derechos Humanos, Justicia y Paz, Distintas Miradas desde el Estado Lara, como su nombre lo indica, presenta el criterio de diversos profesionales que a manos juntas escribimos el libro como un homenaje póstumo a 22 personas que perdieron la vida en el Estado Lara durante los hechos ocurridos desde abril hasta agosto en el año 2017 por las protestas pacíficas como exteriorización del descontento de la población frente a la situación que vive el país, una situación de carencia, una situación de inseguridad, una situación de escasez
de medicina, de escasez de alimento. Y la gente tiene el derecho a protestar pacíficamente. Y es deber de la Fuerza Armada Nacional y de los órganos de seguridad preservar el orden. Pero no por preservar el orden se va a conculcar el derecho a la protesta pacífica. Porque cuando esto ocurre, cuando el gobierno no presenta cauces para que la protesta pacífica sea gestionada, obviamente que el resultado va a ser la violencia. Entonces, en el libro quisimos presentar lo que ocurrió, la tragedia, la muerte, la privación de la libertad, pero también presentamos cómo superar esa situación. Hicimos un estudio sobre la pertinencia de la mediación para atender la conflictividad sin conculcar los derechos de la población ni el deber de los órganos de seguridad de proteger nuestras vidas y de proteger incluso la propia manifestación pacífica. Eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue lo que todos sabemos. El vil asesinato de 22 personas, más de 5.500 personas privadas de libertad en todo el país y en el estado Lara, más de 250 personas privadas de libertad. Ese libro relata también el esfuerzo solidario que tipifica lo que es la convivencia en el estado Lara. Muchos abogados solidariamente, sin cobrar un centavo, atendieron a las víctimas que fueron privadas de su libertad como si se tratara de los clientes que pagaban los mejores honorarios. Todavía estos juicios continúan. Vimos también a médicos lidiar con la muerte como producto de la represión durante las manifestaciones. Médicos que se entregaron, que llevaban medicamentos, que atendían a las víctimas, que atendían a los familiares. Vimos a las iglesias sin distingos de credo. Vimos a la Iglesia Católica de la mano de la Iglesia Evangélica atendiendo a las víctimas y acompañándonos a nosotros como organizaciones de derechos humanos, como mediadores, que allí estuvimos presentes durante incluso los enfrentamientos para contener el conflicto, para dialogar y mediar tanto con la Fuerza Armada como con las personas que protestaban, con la finalidad, con el único objetivo de que cesara la violencia y de que no hubiera un muerto más, de que no hubiera un herido más y que de la comunidad pudiera estar segura y tranquila. Eso lo hicimos. Eso es una lección que contamos en el libro, cómo lo hicimos para evitar la muerte y la destrucción. El libro es un canto también a la esperanza porque muestra caminos para resolver la conflictividad, para encontrarnos, para el diálogo, para el encuentro, para la oración, para la solidaridad, para la ayuda espiritual, para la unión de las iglesias sin discriminación, para la unión de los distintos profesionales que allí trabajamos, para la unión de las distintas organizaciones que sin interés económico alguno allí estuvimos, allí dormimos, allí amanecíamos, tratando de poner lo mejor de nosotros para que realmente no hubiera un muerto más. Esa es la historia que allí contamos y que nosotros les pedimos que lean el libro, porque el conflicto llegó para quedarse, el conflicto nunca termina, el conflicto lo podemos transformar si nosotros sabemos cómo hacerlo. Y el libro es un recurso para aprender a hacerlo de manera constructiva. ¿Cómo acercar a los niños y a los jóvenes al concepto de paz? Este es el tema que yo he tratado de desarrollar en el libro, basándome en dos premisas fundamentales. La primera, que ningún valor, ningún principio puede ser prescrito. La prescripción hace que a los niños y a los jóvenes les entre por acá y les salga por acá todo lo que un adulto les quiere imponer. Entonces, es la enseñanza a través de la convicción, ejercicios, estrategias, para que desde la convicción el niño se convenza. Y cuando digo el niño, es quizás a través hasta del juego. Y la segunda, importantísima, es la formación de la empatía y la alteridad, que no es más que ponerse en los zapatos del otro, aprender a sentirse en el otro, aprender a respetar al otro. Con estos conceptos vamos a tener y compartir reflexiones que nos ayudarán a ser mejores venezolanos. En mi
ensayo sobre los roles de mediación en circunstancias particularmente difíciles, se hace énfasis en los procesos de contención para evitar que las partes en conflicto lleguen a una situación verdaderamente difícil o que tenga consecuencias que lamentar desde el punto de vista de las vidas humanas y, por supuesto, desde el punto de vista de las repercusiones de orden jurídico, político, social, económico y, sí, también espiritual. En el artículo que está incluido en el libro de mi autoría, reflexiono acerca de las razones por las cuales en el estado Lara, desde el año 2013 y desde unos cuantos años atrás, las manifestaciones públicas de la población son reprimidas de una manera tan letal y hay afectaciones muy severas sobre la población, sobre su calidad de vida, sobre la vida misma de las personas, y trato de explicar las razones por las que precisamente en Lara, uno de los estados del país donde más muertes, más torturas, más detenciones hubo en el año 2014 y en el año 2017. Tuve la oportunidad de trabajar un capítulo sobre la Iglesia en relación a los derechos humanos, porque en definitiva la Iglesia estuvo presente en los acontecimientos del 2017 y en esos acontecimientos aprendió de muchísimas comunidades, pero a la hora de plasmarlo en el libro había que justificarlo. Comenzamos con un pensamiento de San Juan de la Cruz que dice así: un solo pensamiento del hombre vale más que el mundo entero y solo Dios es digno de él. Esto es importante porque no es el pensamiento, es la toma de decisiones, es la libertad interna, es la capacidad de decidir lo que se encuentra en juego y que está detrás, por lo tanto, la dignidad del ser humano y por lo tanto también la dignidad de sus derechos. Se quiso plasmar, por lo tanto, la fundamentación de por qué hace la Iglesia en estos asuntos, más allá del hecho de tener que aprender de tantas organizaciones valiosas que participaron y tener que acompañar a comunidades hostigadas de tantas formas y enlutadas por la muerte de estos jóvenes tan valiosos, que sin embargo pues ya no están con nosotros. Y desde ahí también entonces pretender en el libro acompañar lo que es esta causa, este esfuerzo que tenemos que hacer, y en definitiva también trazar al final del capítulo algunas sugerencias sobre hacia dónde debemos enrumbarnos como sociedad. Un abrazo muy muy fuerte desde Madrid. Me siento muy agradecida de participar en este libro denominado Derechos Humanos, Justicia y Paz, distintas miradas desde el estado Lara, Venezuela. Mil gracias a todas las personas que han hecho posible este libro. Mi sentimiento y solidaridad para todas las familias y personas que han visto cómo sus familiares han luchado por la libertad. El mejor mensaje para ellos es continuar su sueño, construir nuestra nación. Una Venezuela emprendedora, inclusiva y sostenible para restaurar la paz. Ese ha sido mi aporte, ¿no?, a este libro maravilloso, escrito por tanta gente extraordinaria con vivencias impresionante. De verdad que me siento afortunada de estar allí con todos vosotros. Muchas gracias. Yo lo que quiero transmitir desde mi apartado en este libro es mostrar cómo, a pesar de la adversidad, podemos levantarnos y construir un país lleno de oportunidades para que niños, para que niñas, para que adultos y ancianos logren salir adelante y estén llenos de esperanza y confianza, porque entre todos podemos lograr una Venezuela distinta. Un abrazo desde Madrid y deseo que construyamos una Venezuela emprendedora, inclusiva, donde personas de cualquier raza, ideología y creencia trabajemos juntos por el respeto a los derechos humanos y a lograr condiciones para salir adelante a través del emprendimiento.
Al participar como coautor del libro sobre derechos humanos, justicia y paz, y la perspectiva que se ha dado desde diferentes voces del Estado Lara, y al escribir sobre el control de la ira y la protesta pacífica, he querido mostrar cómo la ira puede ser una expresión legítima frente a situaciones de injusticia, de violación de nuestros límites personales o de abusos, algo que se conecta muy bien cuando hablamos acerca de protestas y cuando hablamos acerca de control ciudadano, algo que lamentablemente no se dio de la mejor forma en nuestro estado, porque el resultado fueron más de 20 personas muertas, principalmente jóvenes, y muchas detenciones arbitrarias y luego procesos que afectaron tanto a quienes protestaron creyendo que lo hacían desde su derecho, con la convicción de que estaban expresando su descontento como a su familia. Y pues, por cierto, también avanzamos en cuanto al resentimiento. ¿Cómo no caer, no engancharse en esta trampa que hace tanto daño y que hace más daño a quien lo contiene que aquel sobre quien se quiere vertir? Y luego, ¿cómo llegar a la reconciliación? Algo que requiere de un proceso de acercamiento y de construcción de puentes que antes han sido derribados. Así que espero que puedan leer el libro y tomar estas lecciones, que de seguro serán muy útiles para reconstruir nuestra nación, algo que debemos asumir prontamente. En este capítulo hemos querido abordar lo que llamamos un triángulo virtuoso de la actuación de las organizaciones de derechos humanos. Habitualmente basamos nuestro trabajo en la acción, sin embargo, este triángulo debe ser completado con la medición y la rendición. Ello implica inscribirnos en una gobernanza internacional que promueve la visibilización de lo que hacemos y también la promoción de sistemas democráticos y sistemas políticos que promuevan el pleno ejercicio de los derechos por parte de los afectados. La Constitución venezolana, ese libro maravilloso que recoge las normas y procedimientos que rigen la convivencia tanto del Estado con el ciudadano como el ciudadano con las instituciones, en el 2017 fue violentada, sustraída, ultrajada. Además de la irreparable pérdida de vidas humanas, la tortura aparece como forma de expresión de esa indignidad en el ejercicio patológico del poder. Tres voces, valientes, desde su dolor, narran lo acontecido en sus vidas en esos aciagos días. Esas voces deben ser alertadoras para una sociedad que no debe permitir que se repita más nunca lo acontecido en esa circunstancia y que debe ser vigilante y denunciante del atropello del poder y el atropello de la Constitución. Sus voces hoy llenan el espacio de la denuncia, pero también invitan a la lucha contra el ejercicio inadecuado, injusto e indigno del poder en el atropello de la dignidad humana.